Vuelto a verle. Corrí tras él, pero no pude alcanzarlo en ningún momento. Él iba muy por delante de mí y cada vez se alejaba más. No lo entiendo. Juliet, mírame. Víctor lleva 6 meses desaparecido. No sigas torturándote. El subconsciente tiende a confundirnos. A veces vemos cosas donde no las hay. Pero desde el momento en que salió de casa y no supe más de él, mi vida ha sido una pesadilla constante. Le veo muchas veces entre la multitud y luego desaparece. Dime, ¿tú te estás tomando las pastillas que yo te mandé hace un mes? Sí, el calmante y las otras dos. Bien. Esta semana vamos a cambiar la medicación. Te voy a recetar un calmante nuevo, te lo vas a tomar durante 6 días y te apunto para la semana que viene, el jueves. Estas pastillas no tienen efectos secundarios. Son menos agresivas que las que te estás tomando. Es posible que sea lo que te está provocando esas alucinaciones. Quisiera creer. Es muy duro ver que la persona que más has querido en el mundo aparece delante de ti para luego desaparecer. Oye, chico. ¡Chico! ¿Qué hace? No llevo nada encima. Lo siento. Quiero que me dejes ese reloj. ¡No! ¡Suéltame! ¡Que te deje! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Ya quiero lo que quería. Ahora te vas a pasar unos días en el hospital por un reloj de mierda. No llevo nada encima, no llevo nada encima. Mierda de niño, de los cojones. Toma, esto es lo que le saqué. Los niñatos que se lo quité de los que me sacan de quicio, tío. Van de pijos por la vida, luego llevan relojes baratos y 20 euros en la cartera. Encima se puso chulo. Le pinché con la navaja. La cosa se está poniendo jodida ahí afuera, yo ya te lo dije. Hay que tener cuidado porque un día de esto te van a encerrar por robarle 5 euros a una pensionista. Un día de estos, un día de estos. ¿Y qué? Si la cosa sigue así, donde mejor estaremos será en la cárcel. Eso no lo digas ni de coña. Por lo menos allí nos dan un plato de comida caliente. Y una cama limpia. No como esta.
puta mierda. Con el tiempo que llevas en esto y te la pasas atracando a desgraciado, ¿no te das cuenta que te estás arriesgando por unas migajas? Lo sé, tío, lo sé, y tienes razón, pero ¿qué coño quieres si la apariencia engaña? Venga, deja de quejarte y vámonos a tomar algo, que necesito salir de aquí y despejarme un poco. Sí, y yo también. Vámonos ya. No sé qué decirte. Si sigues viéndolo hasta en sueño, después de tantos meses y diferentes medicamentos, yo no puedo continuar tratándote. Pero conozco a un especialista que él sí que te va a ayudar. ¿Con eso que me estás diciendo, que lo que tengo no tiene solución? ¿Estoy loca? No, no estoy diciendo eso, Juliet. El problema es que no ha pasado el tiempo suficiente para que tu mente pueda desvincular a Víctor. Y lo que sugiero es que acudas a un especialista, a alguien que sepa qué es lo que te sucede. Yo he llegado a un punto donde no me veo capacitado y no sabría cómo continuar. No te molestes, de verdad. Ahora me voy a casa. Me siento muy bien. Esta semana te ingresaré el dinero de las 4 últimas sesiones. ¿Vale? Ya estoy muy cansada de todo esto. Juliet, no dejes de acudir a un especialista. Te lo ruego. Te lo agradezco, sinceramente. Adiós. ¿Qué pasa? ¿No me lo podías decir por teléfono o qué? Necesito que me ayudes. ¿Me estás hablando en serio? ¿Otra vez? Joder, joder, joder. ¡Sí, coño, otra vez! ¿Me vas a ayudar o no, cojones? Sí, sí, claro que te voy a ayudar, tío. Por supuesto que te voy a ayudar. Me cago en la puta, ¿dónde lo tienes? ¿En el maletero? ¡No! Si te parece lo voy a poner en el puto asiento del copiloto. Vale, pero cálmate, cálmate, colega. Somos colegas, te voy a ayudar, ¿vale? Relájate, relájate. ¿Y la pala? ¿Dónde está? Yo qué sé, la pala. No la tengo acá. Pensaba dejarla donde habíamos enterrado al otro hace unos meses. Debe estar la pala en el mismo sitio, o qué sé yo. Pues venga, vamos rápido que se hace de noche. Me cago en 10. Vale, la misma.
cuidado. ¡Cuidado, joder! Que a este casi le saco las tripas y no quiero estar limpiando el puto coche. Joder, cómo pesa. Espera, espera, cuidado, tío. Venga, venga, despacio, despacio, joder. Joder, cómo pesa, hijo puta. Tuvo que encabronarte bien para que le dieras pasaporte, ¿no? Sí. Este. Discutimos. El cabrón no tenía para pagarme los 10 gramos de polvo que le iba a vender. Así que lo mandé a la mierda. Y cuando me giré para marcharme, se me echó encima como un puto loco. Pero la culpa es mía, ¿eh? Le di la espalda a un puto yonki desesperado. Y ahora está muerto. Lo que más me jode es que no tenía nada de valor encima. Nosotros aquí, perdiendo el tiempo, para darle un lugar de descanso a un yonki de mierda. Anda huevo. Por lo menos el que enterramos hace meses merece la pena. ¿El otro? Sí. Aunque tardé 2 semanas en vender el anillo que le había comprado a la novia. Aunque creo que le hicimos un favor. ¿Sabes qué? Tendría que quererla muchísimo para gastarse más de 4.000 euros en un puto anillo de mierda. Mira, ¿sabes qué te digo? Que si sigue así, tío, aquí podemos montar un cementerio privado. Mira, cállate y termina tú. Y venga, rápido que me quiero largar de acá. Hola. Vienes de parte de Isabel, ¿verdad? Sí. Hablamos por teléfono esta tarde. Soy Juliet. Pasa, por favor. Gracias. Puedes dejar tu bolso por aquí. Siéntate, por favor. Gracias. Cuesta empezar, ¿verdad? Tómate tu tiempo. Sinceramente, no sé lo que hago aquí. Pero necesito respuestas. Estoy desesperada. Te entiendo. No es fácil dar el paso y venir a un sitio como este. Bien, allá voy. Mi pareja desapareció hace 6 meses y no he vuelto a saber de él. Ni su familia, ni amigos, ellos tampoco saben nada. Y quiero saber si le ha pasado algo. ¿Has pensado en la posibilidad de que simplemente te abandonase y ese fuera el problema? No, jamás se me ha pasado por la cabeza. Víctor no me haría algo así, él no nos apostaría la vida por ello. De acuerdo. ¿Podrías dejarme lo que te pedí, por favor? Sí, sí. La fotografía y algo de su cabello. También necesitaré algún objeto personal de Víctor. Tengo su reloj de pulsera. ¿Servirá? Claro, déjame ver. Lo llevaba siempre puesto, menos en algunas ocasiones que lo dejaba en casa. Y bueno, el día que se marchó fue una de esas veces. Perfecto. Servirá. ¿Necesitas algo más? Con esto bastará. Ven por aquí. Sígueme, por favor. Contéstanos. ¿Estás en esta habitación?
Si es así, manifiéstate. Deja que podamos verte. Puedes ir a la comisaría y denunciarle ya mismo. Hacer una descripción. ¿Para qué? Es inútil. Yo no tengo prueba. Todo esto me supera. Quiero ir a casa. Quiero ir a casa. ¿Cuánto te debo? No me debes nada. Pero no hagas algo de lo que te vayas a arrepentir, te lo ruego. Ay, te agradezco todo lo que has hecho por mí. Hasta pronto. Cuídate. Estoy buscando un hombre de 1,70 m, con perilla y rapado. ¿Sabrías decirme si hay alguien así en este edificio? ¿Aidan? ¿Aidan? Sí. Sí, Aidan. Mira qué casualidad. Ahora mismo acaba de entrar en el garaje o en el coche. Ahí, en ese garaje. Gracias. ¿Conocemos? No. Entonces dime lo que quieres porque tengo algo de prisa. Tú mataste a Víctor. Y no voy a permitir que eso se quede así. ¿Qué dices? Le mataste por un anillo. ¡Por un anillo! Pero, ¿tú cómo sabes eso? Es imposible que puedas saberlo. ¡Eres un puto cabrón! Mira, no sé cómo lo acabo. Y ni siquiera me importa. ¡Porque te voy a hacer callar para siempre! ¡Estúpida! ¡Eres un hijo de puta! ¡Ah, a ver! ¡Hijo de puta! ¡Jodiste la cara, puta! ¡Me jodiste la cara, cabrona! ¡Hijo de puta!
¿Qué? ¿Qué te han hecho, Dios mío? ¿Qué pasa? Es hijo de puta. ¿Estás hablando? Es hijo de puta. ¿Qué? ¡Me broca! Suya, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Puedes hacer algo? Podríamos hacer una nueva sesión. Pero él sigue vivo. Exacto. Esto que te digo puede tener su efecto negativo, pero tengo que avisarte. Estoy dispuesta a todo. Hagámoslo. Escucha. El ritual canaliza el odio y la ira a través de tu cuerpo y tu mente. Y por muy lejos que estés, Aidan, este ritual lo alcanzará. Pero el precio puede ser tu propia cordura. Es muy peligroso. No me importa. Quiero hacerlo. No disponemos de una foto, así que cierra los ojos y concéntrate. Visualiza a ese hombre. Puedo verle. Es el momento. Quiera que esté, le arrancaremos el alma del cuerpo. Daño a nadie.